Después de estar varios meses con múltiples especulaciones, ahora por primera vez Geraldine Bazán nos presenta formalmente a su pareja. La guapísima actriz, expareja de Gabriel Soto, sorprendió al mostrar, como nunca antes, al hombre que la trae tan enamorada. Hace tan solo un par de días estuvo hablando acerca de él, de una manera muy generalizada, en el programa de YouTube llamado Pinky Promise. Pero ahora, tal cual, hasta está posando en una fotografía a su lado. Y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Después de haber estado literalmente meses evadiendo este tema, Geraldine Bazán, a través de sus historias en su propia cuenta de Instagram, por fin se animó a mostrar una fotografía de ella junto con su novio. Así como lo estuvimos especulando desde hace algunos meses, el nuevo novio de Geraldine Bazán es Luis Rodrigo Murillo. Esta pareja se ve de lo más divertida, ya que están haciendo una especie de juego de muecas. Originalmente, Luis Rodrigo fue quien subió esta imagen a su cuenta, pero la de él es privada. Geraldine Bazán lo que hizo fue repostearla, para sorpresa de todos nosotros. Actualmente, Geraldine y su pareja se encuentran visitando en Monterrey, Nuevo León, a Pablo Portillo, quien es casi casi hermano de Geraldine Bazán. Ellos estuvieron cantando y disfrutando de una noche super mega especial en un centro nocturno. Después de su muy escandaloso divorcio con el actor Gabriel Soto y de una fallida relación, la cual había durado tan solo unos meses con el también actor Santiago Ramundo, Geraldine Bazán parecía que ya no creía en el amor. O al menos a nosotros tan públicamente, no admitía que tenía una pareja nueva. De hecho, en su relación con Santiago Ramundo, ella misma explicó que ese noviazgo no pudo ser porque sus hijas todavía no estaban listas y no se sentían cómodas con el hecho de que su mamá estuviese saliendo con otro hombre. Sin embargo, ya han pasado suficientes años desde su separación con Gabriel Soto. Además de que, por supuesto, el actor junto con Irina Baeva acaban de anunciar su compromiso. Por esta misma razón fue el momento indicado para Geraldine, para decirle a los cuatro vientos: tengo una nueva pareja y estoy feliz de la vida. Fue durante el programa de YouTube Pinky Promise que Geraldine Bazán admitió que sí, estaba saliendo con una persona y se encontraba muy contenta. Sin embargo, a pesar de la insistencia de Carla Díaz para que Geraldine nos hablara más acerca de esta pareja, Geraldine quiso evitar a toda costa dar más detalles. Por esta misma razón nos sorprende tanto que Geraldine tomara la decisión de ahora mostrar tan abiertamente a través de redes sociales a su nuevo novio, el cual, por cierto, no es tan nuevo. Por si fuera poco, en la emisión de Pinky Promise, Geraldine también anunció que no descarta por completo volver a casarse. Pues a pesar de que su primer matrimonio no funcionó del todo, ella fielmente cree en el amor, aunque sí quiso aclarar que por el momento otro matrimonio no está en sus planes. No te vayas de este video sin antes darle me gusta y seguirnos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.